Federico Bracamontes Gálvez fue un periodista visionario, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Se desempeñó como catedrático universitario, colaborador de la revista Siempre y del diario Excelsior, fundador y presidente de Diario de México, Diario de Morelos y las estaciones de radio 99.1 FM y La Comadre 101.7. Bracamontes Gálvez se posicionó en las altas esferas del ámbito intelectual, público y privado, siendo reconocido como un hombre noble, pero con ideas firmes y revolucionarias. Su calidad periodística lo llevó a reuniones de nivel más exclusivo con diferentes mandatarios de la República Mexicana y con jefes de Estado de otras naciones, como la Reina Isabel o los Reyes de España, por mencionar algunos. Con el respaldo del expresidente de México, Adolfo López Mateos, el licenciado Federico Bracamontes Gálvez instauró el 12 de julio de 1960 el Día del Abogado, por lo que es reconocido en todos los rincones del país por el legado invaluable para los juristas mexicanos. Personajes icónicos del periodismo nacional como Jacobo Zabludovsky reconocieron a Bracamontes Gálvez como un pionero dentro del periodismo. Diario de Morelos y Diario de México lo fundó un querido amigo mío, Federico Bracamontes, a quien recuerdo con cariño, compañero mío de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Facultad de Derecho. A 45 años de la fundación de Diario de Morelos, la visión y el legado de don Federico se mantienen intactos a través del liderazgo de sus hijos, Miguel Ángel y Federico Bracamontes Vázquez.